Era un día fresquito, pero muy apacible, por cierto, a pleno sol y con el río, con nuestro río de fondo, nuestro río que a veces nos pega unos sustos de aquello, y no solo sustos, sino que deja sus consecuencias. Pero también vamos a lo que es y representa el turismo, lo positivo, lo atractivo, lo convocatorio, lo que es turismo, y hay más adjetivos todavía. Vamos a hablar con el director de Turismo Provincial, con Mauricio Colombo. Yo, si no me equivoco, no soy yo. Bueno, con Mauricio, ¿cómo te va, Mau? Buenos días. La verdad que muy contentos hoy recibiendo a las autoridades del Ministerio de Turismo de la Nación aquí en nuestra ciudad y en este catamarán que la verdad que está hermoso, que tiene dimensiones muy amplias como para poder diagramar este tipo de actividades y una jornada donde vamos a estar hablando específicamente de turismo náutico, hoy en Santa Fe, sobre el catamarán, con la gente del Ministerio de Nación, la gente de la Secretaría de Turismo de nuestra provincia, hablando de turismo náutico y todos los actores que intervienen en el turismo náutico en nuestra provincia. Dentro de esas, digamos, de esta acción, ¿qué podemos destacar además de lo que es el conocimiento, la visita? ¿Hay cuestiones competitivas? Contanos. Sí, se van a charlar de todo lo que tenemos y lo que hacemos de las diferentes actividades que desarrollamos en esta localidad y en el resto de las localidades de nuestra provincia, abocadas al agua, al río, sobre todo las competencias náuticas, las competencias de pesca, las competencias deportivas como la que tuvimos hace muy poquito con la de remos, en el Club el Sudamericano de Remo, que realmente convocó un montón de gente, muchísima gente que ha venido de países limítrofes a participar, que realmente genera un montón de ingresos para nuestra ciudad y para toda la región. O sea que realmente lo que tenemos que entender nosotros es que el turismo es generador de recursos y generador de fuentes de trabajo, porque genera más de 80.000 puestos de trabajo en nuestra provincia. Así que realmente tenemos que tener eso bien presente y apostar a realizar inversiones, a atender bien al turista, a explicarle lo que tenemos en nuestra ciudad, las bondades que tiene el santafesino aquí en nuestra provincia. Hemos visto no solamente a la gente de turismo de la ciudad, sino como vos decías, de la provincia y también, por supuesto, lo de la nación. Significa eso un aporte más que simpático y atractivo. También hay aportes de tipo económico. Sí, la verdad que se viene trabajando muy bien, ya han brindado una serie de aportes económicos como para ir haciendo unas campañas publicitarias bastante amplias, donde vamos a estar saliendo ya el 14 de junio, vamos a hacer un gran lanzamiento de la temporada invernal de Santa Fe en la ciudad de Buenos Aires, en la Casa de Santa Fe en Buenos Aires, donde van a estar todas las localidades de la provincia mostrando y ofreciendo sus platos típicos, su comida y todo el atractivo que tenemos, toda esa riqueza que tenemos en nuestra provincia. Eso además te lo iba a hacer notar, digamos, se nota y lo sabés, hemos visto muchos representantes de lo que es la gastronomía y la hostelería santafesina, estaban todos prácticamente. Están todos, eso realmente nos llena de orgullo que se tomen un tiempo, un día de semana, en un horario que sabemos que están con muchísimas complicaciones de agenda, pero se toman un rato de su tiempo para venir a escucharnos, a ver estas presentaciones que vamos a hacer, que realmente indica el compromiso y muestra el compromiso que ellos tienen hacia el turismo y hacia todo este sector generador de recursos. Indudablemente a nosotros nos están viendo en toda la provincia y también en Entre Ríos. Con Entre Ríos hay un muy buena relación fraterna de coparticipación y retroalimentación. Y lo de alimentación viene también porque hay todo un plan gastronómico que es uno de los atractivos turísticos indudables en los que
Bueno, acabás de hacer hincapié en ello, ¿no? Exacto, nosotros sabemos que tenemos una riqueza gastronómica muy importante, los santafesinos estamos acostumbrados a comer bien y atender bien a nuestros vecinos y a la gente que nos visita. O sea que realmente invitamos a toda la gente a que se acerque a visitarnos, que venga a conocer la riqueza de nuestra cultura, que venga a conocer nuestros platos, que venga a conocer nuestras ciudades, nuestros pueblos, que realmente tenemos muchísimo para ofrecerles. Es notable cuando sintonizamos transmisiones, por ejemplo, deportivas, de periodistas de Buenos Aires, cómo, digamos, hacen notar no solamente las bellezas turísticas y femeninas que las tenemos y estamos muy agradecidos por ello, sino también lo que es la cerveza, la gastronomía, la atención, la cordialidad. Todos esos ítems, digamos, son muy magnéticos, digamos, muy atractivos, ¿no? Atractivos, la verdad que sí. Traccionan mucho. Traccionan un montón. Y sumado a todo esto, los eventos que tenemos en nuestras ciudades. Porque hoy estamos disfrutando de lo que es la muestra Expocon. Impresionante el éxito. Impresionante la cantidad de gente que ya hubo ayer visitándola y la que va a haber seguramente durante todos estos días y el fin de semana sobre todo. Y dentro de 8 días vamos a estar lanzando Agroactiva con el señor gobernador en Monje, la muestra rural agrícola más importante del país. O sea que realmente tenemos muchos eventos que convocan gente de todos lados y que nos vienen a visitar. Eso es muy importante. Mauricio, un gustazo. Además, aprovechamos esta oportunidad para mandar esta semana, no sé lo que ha pasado, pero seguramente debe haber sido porque, pero nos llamó un montón de gente de Rosario. Eso es muy importante, le mandamos saludos, porque la hermandad provincial es no solamente un discurso y unas ganas de que suceda, sino que tiene que ser efectiva, ¿no? Es así, tenemos que trabajar todos juntos, somos todos santafesinos y la verdad que tenemos que tirar para adelante para hacer grande nuestra provincia. Tu capo, ¿cómo es? Martín Bulos. Martín Bulos es un hombre que no solamente sabe, sino que sabe explicar, lo dice muy bien y sabe elegir gente. ¿Cómo, Mauricio? Muchísimas gracias. Gracias. Mauricio Colombo, director de turismo de la provincia, aquí en un escenario realmente magnífico que, como siempre decimos, pero en este caso con más convicción que nunca, lo recomiendo.